Estamos dentro de la semana de los gabinetes técnicos interdisciplinarios de educación. Yo soy el director, estamos dirigiendo los equipos de profesionales y hoy tenemos una capacitación en el marco de la semana de los gabinetes técnicos. La capacitación es sobre prosocialidad, que las conductas prosociales son las opuestas a la violencia, porque dentro del plan provincial de gabinetes estamos dentro del plan preventivo de la violencia en la escuela. Difícil de lograr eso, ¿no? Con la conducta que hoy tienen los chicos y sus modos con respecto a la tecnología. Es difícil, pero con la ayuda de los adultos, de los padres, de los docentes, estamos logrando resultados muy buenos. En el mes de Sarmiento nosotros hemos visibilizado todas las áreas que tiene el Ministerio de Educación, cada uno de los niveles, con cada una de sus actividades, sus características y todo lo que nuestros estudiantes pueden aprender en cada uno de los niveles y modalidades del sistema. Hoy específicamente comenzando la semana de los gabinetes, acá con el director Luis Lucero y todo el equipo, Rosa también, su subdirectora, con actividades inherentes a lo que son los gabinetes interdisciplinarios en cada una de las escuelas. Una tarea muy importante que nos ayuda con cada uno de los chicos, nos ayuda también a los docentes a poder tener herramientas y estrategias importantes para poder trabajar en el aula con nuestros estudiantes. Así que hoy visibilizando su tarea, reconociendo su tarea también, hoy lo vamos a hacer a través de un disertante que ya les cuenta Luis, y también mañana tendremos un acto de jubilados nunca hecho para la gente de gabinete que se va jubilando y deja su vida en cada una de las instituciones educativas. Luego seguiremos con talleres para padres en cada una de las escuelas y por supuesto terminaremos el día viernes con todos los consejos profesionales, conversando con ellos, intentando siempre tender puentes, redes, como nos ha pedido el gobernador, para trabajar en pos de nuestra ciudadanía.